los parceros de Capital. Estamos hoy por acá en el autódromo de Tocancipá. Como les decíamos, en el track day, nos vinimos desde temprano. Ya salieron, digamos que, prácticas libres. Y aquí lo que estamos haciendo es esperar. Están saliendo los de... los que corren, los que salen y corren a nivel intermedio. Hay tres niveles. El nivel básico, perdón el ruido, es que está duro, duro acá. Nivel intermedio, nivel básico, que soy yo, que estamos aprendiendo a montar, que hemos hecho este tema. Y hay un nivel que es el avanzado, el pro. Ahorita están corriendo los intermedios, y nomás así son muy ásperos. Ahorita les vamos a un poquito cómo está el tema, cómo está el ambiente. Pero esto es una chimba, muchachos, una chimba, de verdad que vale la pena venir. Nos están dando una inducción, no es un curso, están dando una inducción bacana para lo que es saber montar, saber rodar en pista. Muy chimba, la verdad, este ambiente es del carajo. Con todas las medidas de seguridad, obviamente. Entonces ya les voy a hacer unas tomitas acá de los pits y cómo están corriendo los de nivel intermedio. Entonces miren, muchachos, esta es la zona de pits, hay unas tierrazas que no se imaginan. Vamos a mirar un poquito cómo corren estos manes, que son muy ásperos. Miren esto. Voy a poner a cámara que se viene el audio. Ahora la primera salida, la primera tanda, mira que vienen todos en fila estos manes. ¿Cómo la ven? Vamos a hacer el seguimiento de estos manes por acá. Nosotros somos aquí los buñuelos, muchachos. Eran buenos, yo no me imagino estos manes cómo serán. No, miramos, aquí están saliendo más, ven. Perdonan ahí la grabada, pero es que
parceros. Vamos a almorzar ahorita. Ya hicimos tres salidas, eran tres, ¿cierto? Tres salidas, cuatro, no, tres. Tres saliditas. Vamos a almorzar. Vamos a dar una vueltita acá, descansar un poquito y hacemos otra tandita bien bacana. Miren cómo está esto. Ahorita vinieron los de Monster. Nos regalaron Monster, nos dieron calcas. Ducati Owners Club. Capital Llantas presente. Entonces, muy bacano, muchachos. Una chimba esta vaina. Este ambiente motero es una berraquera. Casi viene uno, vamos a practicar. Realmente lo que venimos a practicar, a coger experiencia, a coger técnica sobre todo. El stand de Capital Llantas. Muy bacana, mire esta moto, esta mujer. Muy bacana. Pues ella es la que yo te decía. ¿Qué pasó allá atrás, adelante? Yo creo que llegó hace poco. Acá estamos con Motoservice. Acá están los más tops de los tops. La gente que no quiera imitar algún día. La zona de pista exclusiva. Muy bacano. Bueno, parceros, estamos acá después del almuerzo. Miren, muchachos, como corren. S750R, otra Panigale 899, una Z1000, una Z4M, una Ninja 400, Kryptonita, obviamente, bien ponderada, otra Panigale, mejor dicho, una chimba todo este tema, muchachos. Miren esta, este man es un pro. De los pro. ¿Cómo se ve este man? Vamos a grabar un poquito cómo se ve este man. Son pero propios para correr, que nos tenemos que atravesar aquí la zona de pista. Me da vainita que ahí nos cojan y nos estar muy pendientes. Ambiente chimba, compañeros, amigos, gentecita bacana, tips moteros. La gente de los moteros generalmente somos muy dados a ayudarnos. Parceros que nos explican, nos ayudan. Muy una chimba es un día completico. Ya almorzamos, llegamos tempranísimo, como a las 7 y media. Estamos acá dándole. Vamos a volver a salir un ratico y ya hablemos nuestro más tomitas chimbas.
se esfuerce tanto. ¿Y qué kit de arrastre tiene esa? Cuatro. ¿Cuántos años tiene? ¿Como 13, 14 años? No, 16. Bueno, 16 años. Soy un poquito ya con los campeones. ¿Qué tal son estas llanticas para rodar? Lo que les estaba diciendo, o sea, no son buenas, 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 pero pues obviamente tampoco son malas. Cuando le pongan ustedes llantas Slim o, no sé, Michelin o algo así mejor, ustedes van a notar que se van a poder agachar hasta unos 6, 7 grados más, van a sentir en las curvas más confiado de la moto, muchas cosas de estabilidad adelante. Porque esta es la que viene, la de Dunlop Sportmax. Lo que les digo, con estas llantas están cogiendo es un manejo, ni siquiera. Bueno, bien, bien. A ver, hágale el análisis allá a la del compadre. Sí, así que no, 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 no le falta nada. Lo que le digo, 5 o 7 grados más. Si le digo, usted está dándole un poquito más. O sea, la izquierda le está dando bastante duro. Sí, me cuesta más a la derecha. Está dando bien duro hacia la izquierda. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Sí, claro, mira, así es. Aquí cabe un dedo. Aquí no cabe nada. Toca hacerle. Este más a la derecha. A la derecha. Y no es de velocidad, sino de acomodarse y abrir. ¿Confianza? Sí. ¿Confianza? A ver por dónde entrar. Cada que salgan delante de aquí, que ustedes vean que tiene llantitas, que te arrastre, pipeta. O sea, si me entienden que ya usted, bueno, ya tiene canchita. Ahí pegado. Cualquier momento donde vean el hueco, bótese. Así se va cogiendo más confianza usted mismo. Cuando ya pueda, con los que, lo que le digo, con los que usted vea que ya van bien, mejor que de pronto que ya llevan un poquito más el trayecto, sí. Ya cuando usted diga, no, ya este man ya le cogí la línea, entonces venga a ver, ahora yo le doy línea a ver qué. Claro. Y la S22 de Bridgestone, ¿qué tal es? También buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. No se acaba tan rápido. Lo que pasa es que el Bridgestone, esa es bastante dura comparación con la Pirelli. ¿Es muy dura? Sí. La Pirelli puede que no sea tan dura, pero el compuesto del caucho dura un poco más. ¿Esa es 01? Ajá. Pero esas no son Diablo, ¿no? No. Son bastante, bastante buenas. ¿Y el S01? Yo acá, anoté la foto del hombre. ¿A dónde es? Venga, regálese su contacto, lo anoto por acá. 72.30. 72.30. JBR Motorcycle. Thank you.
cometido, el objetivo hecho. Miren la llanta, les voy a mostrar la llanta. Miren cómo está. La llantita. El día de hoy se cumplió el objetivo, muchachos. Estuvo acá, ¿no? Acá el parche. Y ahorita nos tocó organizarla para volver a salir. Entonces, aquí estamos dándole, muchachos. Miren, pues. Miren. Miren cómo está la sensación. Una raquera, no sé. Miren el compu. Espero que el video les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo este día, este videito más bien. No se olviden suscribirse, darle like si les gusta y síganos acompañando. Acá seguiremos dando tips bien bacanos. Un abrazo, muchachos.